Buenas noches, o tristes noches, don Alfredo Cáceres, ¿qué tal? Buenas noches, Samael, buenas noches a todos nuestros televidentes, gusto compartir. Bueno, esto es fútbol, sí, hoy disfrutamos, porque el fútbol... ¿Disfrutaste la derrota? No, yo disfruté... No, espérate, no. Yo disfruté, hoy hubo partido eliminatorio, hay partidos por todos lados, así que disfruta el fútbol es así, te va a tocar perder, te va a tocar ganar, te va a tocar empatar, te va a tocar jugar mal, te va a tocar ver partir a la afición, salir desconsolada, te va a tocar ver acciones como la que miramos en el estadio ayer, que no la vamos a compartir. Pero hoy se corrió alguien de aquí, hoy tenía que estar acá y no vino. Ah, sí, bueno, metió la cabeza en una bolsa y no vino. Sí, no vino, bueno, sí. Entonces hay que sancionarlo, hay que castigarlo. Sí, pero yo le digo, no. Hay que dar la cara cuando se equivoca. La cara, o sea, exactamente. Cuando vos te equivocás tenés que poner... Bueno, sí, de acuerdo. Vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido ayer. Yo me acuerdo el martes, cuando abrimos las líneas telefónicas, a mí me atacó uno, dos, tres de los aficionados que está con nosotros. Que uno tiene que respetar, ¿vas? No, eso. Correcto. Yo, sí, uno respeta. Simple y sencillamente, yo di mi opinión en este programa. Todo lo que dijimos nosotros lo hicimos antes de que se den las cosas, antes de la participación en Copa Oro, de la National League, antes de las eliminatorias, las mencionamos acá. No es que seamos adivinos, pero la trayectoria de 22 años en el periodismo deportivo más los cursos de entrenadores que vos has sacado te da una idea, una pauta que vos tenés que ver el fútbol como periodista, no como aficionado, que es lo que ocurre por ejemplo con el amigo Rudy Toledo, que él mira el fútbol como aficionado, no como periodista, y que hoy tenía que estar acá y no está porque le da pena por lo que él dijo, por lo que mencionó, tenía que estar acá y no da la cara. Pero yo les digo a ustedes, y yo se los menciono, cuando yo doy un comentario, lo doy en función de mi profesión como periodista. Como hondureño es una cosa, como aficionado es otra, pero como periodista yo tengo que decir las cosas como son. Yo aquí mencionaba y les digo que yo miraba casi imposible que Honduras le ganara a Estados Unidos, que a lo mucho podía asumir Honduras llegar a un empate, por las razones que les mencioné, la presión que traía Estados Unidos, la selección, la mejor selección de CONCACAF, la que había ganado la Copa Oro, la que estaba pendiente, la que a pesar de que traía 4 o 5 bajas, Estados Unidos venía a servirse de Honduras como trampolín para levantar el nivel, y lo hizo. Por eso es que yo estaba con cólera, con coraje por lo que no ocurrió en El Salvador, porque hoy por hoy estaríamos con 5 o 4 puntos, porque vos a lo que podías aspirar ante Estados Unidos era el empate. Pero todo lo que ha venido haciendo el técnico lo reflejó en estas 3 jornadas. Yo dije antes de comenzar la eliminatoria que si el técnico no sacaba 7 puntos mínimo, 6, hasta 6, el técnico tenía que irse. Y que si hoy empataba o perdía, tenía que irse de la selección nacional. O sea, mi punto de vista, yo ayer yo estaba en el estadio, estábamos transmitiendo a través de la página de Facebook, ahí lo pueden ver ustedes, GCB Deportes HN. Yo le dije a un dirigente y yo lo encaré al dirigente. Yo hablé con el presidente de la FENAFU, yo hablé con Rafael Villeda, yo se los dije. Les expresamos lo que nosotros hemos dicho acá, lo que ustedes han querido transmitirle a los dirigentes. Porque la selección de Honduras no es Fabián Coito, porque Coito agarra su dinero, lo mete en una bolsa y se va. Y nosotros quedamos tristes, decepcionados, deprimidos, como han dado mucha gente hoy. Pero esto, yo lo que le puedo decir es que comenzamos mal en la eliminatoria. De 9 puntos apenas sumamos 2. Y deje de ver al vecino, no, que Costa Rica, no, que Jamaica. Sí. Si hoy, y ya le voy a mostrar más adelante la tabla de posiciones, si hoy fueran ya la final de las eliminatorias, estaríamos servidos. Sí, servidos. Estaremos hablando de esto y lo vamos a escuchar a usted más adelante, como oyente, como aficionado. Sí. Como si creen que esto se puede revertir, si hay tiempo para porque revertir. Porque yo aquí traigo una reflexión de lo que puede pasar. Después, el postpartido, he tenido la función de volver a ver el partido, de sentarme, de analizar. Yo traigo una reflexión acá que se las quiero transmitir más adelante, porque esto se trata de la selección nacional de Honduras, el equipo de todos.
No se trata de un grupo de dirigentes, de un grupo de periodistas, no, se trata de la selección, el equipo de todo. Yo quiero felicitar enormemente. Bueno, vamos a entrar en detalle y en materia con lo que ocurrió en el partido. ¿Qué es lo que ocurrió en el partido? ¿Por qué se dio esta situación? ¿Por qué se cambió todo? Y esto viene ocurriendo no solo de ahora. Vamos a poner en pantalla la alineación que presentó Honduras. Primero que todo, la alineación que presentó en este juego. También una formación que también te extrañó, ¿no? porque nosotros, por ejemplo, vuelve a repetir la misma alineación o el mismo los cuatro hombres en el fondo. Sí. En el caso de Andy Nájar, que lo hizo muy bien, el mejor jugador, al igual que Moya, pero en la zona baja con Andy Nájar, con Maynor Figueroa, con Pereira y con el mismo Diego Rodríguez. Sí, una formación. O sea, esa línea, ¿tenemos ahí la alineación, sí, Alfredo? Vamos con la formación. Okay, ahí está. Ahí está, mira, ahí están los cuatro. O sea, ahí en la zona defensiva, más el portero, no había ningún problema. David Flores y Kervin Arriaga, tampoco sí. había problema ahí. Estaba Pineda Jonathan Rubio. Y estaba Carlos Pineda. Uh-huh. O sea, ahí, a mí me sorprendió el tema, lo de Carlos Pineda, por ejemplo, no lo de Rubio. Me pensé que en vez de Carlos Pineda Carlos iba a salir. Ha sido del agrado del técnico. Sí, pensé yo que iba a salir con este jugador Rivas. Pero bueno, dijo Carlos Pineda, le dio la oportunidad, hizo un buen trabajo en el primer tiempo, a pesar de que muchos dicen que no. Yo realmente, al menos lo que se le pidió, lo cumplió. Luego estaba jugando adelante de Kervin Arriaga y de David Flores, en el puesto que usaba Alex López, Brian Moya. Uh-huh. Y como único centro delantero lo estaba haciendo el Chocó Lozano, aunque Moya hacía también esa función de ida y vuelta. En el primer tiempo, ok, vamos con el resumen. Uh-huh. Ver este tipo de cómo se te van, ¿Cómo se te van los partidos de la mano, se te van. Tiene una explicación se te van. Técnico. Ya lo vamos a escuchar al técnico. Yo dije, y lo mencioné, que yo veía súper complicado que Honduras le pudiera ganar a Estados Unidos, porque Estados Unidos venía con la presión de ganar o ganar, y Estados Unidos venía a ganar independientemente que cuatro jugadores titulares de ellos no estaban. Esta selección se venía a morir a San Pedro Sula, venía a sacar el resultado a como de lugar. Y que esta selección está un escalón arriba de nosotros. De acuerdo, esto es lo que tenés que hacer vos, anotaste el gol. Juega con inteligencia, sí. No te precipites, no justifiques. Y cuando yo escucho al técnico decir que sale lo de Rubio o lo de Choco Lozano por el tema físico, yo me río. O sea, porque nos quiere ver la cara de tonto, hombre. ¿Cómo me va a decir si estos jugadores ni los utilizó en El Salvador? Ahora usted entiende cuando yo me enojé y dije yo, Honduras tenía que salir. ¿Por qué no arriesgamos contra El Salvador? Todo el plantel ante El Salvador para ganar ese partido y tener cuatro puntos, porque vos nada te aseguraba, guardando estos jugadores, que ibas a sacar el resultado ante Estados Unidos. Y lo que hiciste fue el ridículo. Quedó demostrado que el técnico no sabe manejar resultados, que no puede leer muy bien los partidos. Discúlpeme si es técnico, ¿verdad? Pero, o sea, ese no es un tipo de lectura que puede dar lo que ocurrió en el partido, y eso hay que decirlo. Pero, ¿usted quiere escuchar cuáles son los argumentos que presentó Fabián Coito? Eso sí, se lo voy a reconocer a Fabián Coito, que salió a dar la cara, a sentarse, a hablar, y le preguntaron, ¿usted puede renunciar? ¿Usted va a renunciar? ¿Le ha pasado por la mente, señor Coito, que después de 2 años y medio usted, dígale, señor Rafael Villeda, señor Jorge Salomón, aquí está mi renuncia? No, y no quiero tener este fracaso, no pude. Aquí está, mire. ¿Lo ha pensado? ¿Por qué hizo eso, señor Coito? ¿Por qué cambió el equipo si estaba ganando el primer tiempo y el funcionamiento no era malo, era bueno? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Aquí está la explicación que dio el señor Fabián Coito. Bueno, dice, saqué a los jugadores por cansancio físico. Yo le pregunto dos cosas. ¿Fue titular el Choco ante El Salvador? No. ¿Jugó un minuto? ¿Se vino vía terrestre Honduras del Salvador? No, todo el okay. tiempo. ¿Rubio? Tampoco. No. O sea, no me venga a decir que es por cansancio, señor. Ahora, si usted me dice que es por cansancio, entonces
su preparador físico está haciendo las cosas mal. Porque está quemando a los jugadores, los está lesionando, si usted me está diciendo eso. Fíjate que hay una valoración que la vamos a escuchar de Raúl Gutiérrez, el técnico de Real España, palabra autorizada, donde él dice que no solo Honduras, al minuto 70 están acalambrados, están mal físicamente. ¿Qué está pasando? Entonces, echémosle la culpa al preparador físico. Porque ¿qué está pasando? Pues, o sea, no me vengan a decir con eso, porque tampoco. Reconozca, diga, es más honorable decir, señores, me equivoqué. En estos dos partidos, ante El Salvador y hoy ante Estados Unidos, no me equivoqué. Mi estrategia no funcionó. No funcionó. Sí. Y yo reconozco hoy que me equivoqué. Que esa rotación de jugadores no funcionó. Y le preguntaron si tiene un 11 titular. No lo tiene. Decime cuál es el 11 titular de él. No lo tiene. En este momento no lo tiene. No, porque el que usó con. Yo pensé que el que le usó con Canadá le iba a dar continuidad, pero no le dio continuidad. Por eso te digo, o sea, porque él no sabe. Yo creo que el señor Fabián Coito, él todavía no le cabe en la cabeza qué es lo que se está jugando. O sea, ¿dónde está parado, señor Fabián Coito? Por Dios, entienda. Y estos son los partidos de verdad. Usted se está jugando a la eliminatoria con nuestro país, no el suyo, el de nosotros. Por el amor de Dios, entienda. Esos asesores que usted tiene. Arnold Cruz, a quien yo le tengo mucho respeto, pero parece que no habla. O sea, si un asistente técnico tiene que decirle, profe, no, mire esto. Para eso tiene que estar un asistente técnico, pero para que esté callado ahí o para que esté moviendo la cabeza de un lado para otro y diciendo, sí, tiene razón. No, no tiene. O sea, hable. Un asistente es para que le diga, profe, esto está mal. Yo fui seleccionado y las cosas son así. Pero hable. Pero vas a tener a Arnold Cruz ahí solo para de figurín. O porque fue ex seleccionado, por Dios santo. Y el otro Falero, que fracasó con la selección olímpica y fracasó con el Real España, que lo tiene. ¿Qué clase de consejeros son estos? ¿Qué clase de consejeros? No. ¿Vos crees que haya tres partidos? No. Hay tiempo para reflexionar, hay tiempo para. Ya voy a hablar sobre ese tema. Ya voy a hablar sobre el tema, Alfredo, porque yo aquí lo mencionaba. Dije, empato, pierde, debe irse. Y ya le voy a comentar algo. Antes de escuchar al señor Potro Gutiérrez y ver la tabla de posiciones, quiero saludar al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, don Osman Reyes, que dice que iba a caravana desde El Paraíso, de Choluteca, y vinieron a las 3 de la mañana. Nosotros también vinimos a las 3 de la mañana. Sí. Cansados, seleccionados, derrotados. Pero bueno, todavía no termina. El señor Rudy Toledo sigue durmiendo y venía hasta llorando. No, esto todavía no termina. Pero yo creo que Rudy Toledo no tenemos que llevarlo, porque a donde ha ido, malos resultados. Malos resultados. Lo dejamos, ¿va? Sí, no. Ahora subamos en el barco a Miguel Moncada. Ya dejemos a Rudy Toledo mejor, sí. Uno de los Moncadas y se quede. El Potro Gutiérrez, ex seleccionado. Nos habla de todo esto. Técnico de selecciones menores. Ojo. En México. Escucha lo que dice el Potro Gutiérrez referente a la eliminatoria de CONCACAF. Y entender que las eliminatorias son muy complejas. Yo creo que ayer México tuvo un primer tiempo muy, muy flojo. El segundo tiempo creo que ajusta bien y toma el control del partido. No lograron la victoria, pero pues por lo menos lograron sacar un empate que mantiene en primer lugar al equipo azteca. Todo lo que pasa ayer con el partido de Honduras-Estados Unidos, yo creo que tiene un montón de escenarios que se tienen que analizar más que con la molestia de la derrota y todo lo que conlleva. Creo que si algo también pude notar ayer en todos estos partidos es que todos los equipos centroamericanos al minuto 70 se empiezan a calambrar. Y eso es algo que siempre nosotros hemos hecho mucho hincapié aquí desde que llegamos, y hoy se ve reflejado en las eliminatorias, más allá de que sean dos partidos por semana. Entonces, creo que hay puntos finos que se tienen que analizar como para emitir juicios, ¿no? ¿Que por qué los cambios? Pues sí, digo, al final no conozco un jugador. Conatel, a todas las estaciones de radio. Bueno, pongamos en pantalla, compañeros, la tabla de posiciones de la CONCACAF, cómo ha quedado. Después de lo que ha ocurrido, tenemos ahí los resultados y también la tabla de posiciones del área de CONCACAF. Donde sigue México encabezando sí. Ese primero, alguna de las selecciones, sí, candidatas
a conseguir ese boleto directo junto a Estados Unidos. A ese boleto, a lo mejor el tercero, sí, lo va a pelear. Mira, Panamá. Los resultados, ahí están los resultados. Canadá le ganó 3-0 a El Salvador, Panamá y México empataron 1-1, Costa Rica y Jamaica 1-1 y Honduras cayó en casa 4-1. ¿Cómo queda la tabla de posiciones tras haberse jugado ya la jornada número 3 del campeonato de, o mejor dicho, de las eliminatorias? México, que tiene 7 puntos, invicto, igual que Canadá, que tiene 5, y Estados Unidos, que le servimos de trampolín, tienen 5 y no han perdido ningún partido. Panamá tiene 5, mire, Panamá se está metiendo, sí. Costa Rica tiene 2, Honduras tiene 2, El Salvador tiene 2 y Jamaica tiene 1. Si hoy fuesen las eliminatorias mundialistas, México, diría, Canadá y Estados Unidos directo. Estamos servidos nosotros. Y Panamá iría a la repesca, al repechaje. Le podría decir que estaríamos servidos, ¿verdad? Sí, servidos. Gracias ahí. Por participar. Gracias por participar. Gracias por sí. participar. Bueno, ahí está. Solo brevemente lo que voy a decir con el tema de la campaña. Y voy a cerrar con esto porque quiero presentarles los goles de la eliminatoria sudamericana. Porque mañana vamos a seguir con este tema y vamos a abrir líneas mañana. Les pido mil disculpas a los televidentes, pero cuestión de tiempo. Luego de este resultado, se han mencionado 3 nombres de técnicos que podrían llegar a la selección nacional. Hablaban de Pedro Troglio, o sea, de Diego Vázquez y hablaban de Héctor Vargas. Yo en su momento decía Ramón Maradiaga o Héctor Castellón, que son técnicos nacionales. Viendo el panorama que nosotros tenemos en este momento, yo le puedo decir a la Federación de Fútbol, no va a despedir al técnico, eso se lo puedo decir, se lo puedo confirmar, no van a separar al técnico, mucho menos el técnico va a renunciar. ¿Van a apostar con la continuidad? Lo único que le voy a decir yo a la Federación de Fútbol es, amárrense los pantalones, sienten a este señor y pónganlo claro, si usted... Ya le voy a poner, voy a ver si tengo chance. Si usted en el mes, le voy a mandar este Rocío antes de ver los goles, porque me están pidiendo los goles de la eliminatoria. ¿Quieren ver a Argentina? Sí, quieren ver a Argentina. Le voy a mandar esto a Rocío. Si usted, señor Fabián Coito, en el mes de octubre, ya le voy a poner en pantalla cuáles son los partidos. No le gana a Costa Rica, no empate, sino que no le gana, señor, de inmediato usted se me va, pero... Estoy de acuerdo, que no hay tiempo en este momento para poner otro técnico. Pedro Troglio, independientemente que sea un técnico emotivo, que ganó 3 títulos con Olimpia, que también los ha ganado un técnico nacional, que incluso un técnico nacional en Olimpia ha clasificado al Mundial de Clubes, Troglio no lo ha hecho, que le ha ganado el América, también lo ha ganado el Olimpia. O sea, ¿qué méritos? O sea, méritos concretos para estar en la elección. No. Y la personalidad tampoco, mucho menos Diego Vázquez y Héctor Vargas, discúlpenme. Pero ante este panorama, ¿quién calienta? Yo para este panorama están los dos técnicos nacionales, Ramón Maradiaga o Héctor Castellón, punto. Que la federación tiene que tener ese plan B, siempre respetando el tema. Mire, ahí están los partidos que le faltan a Honduras, mañana los vamos a analizar. Pero mire, el 7 de octubre... En casa. Estamos hablando, Alfredo, que tenemos menos de un mes para ese partido. No, sí, ya no hay tiempo, ya tenemos. Entonces, sienten a este señor... Porque no lo van a cortar, eso ya me lo confirmaron. Siéntenlo, por favor, y díganle, denle un coscorrón, aunque sea, señor, está jugando la eliminatoria, deje de inventar, llame jugadores que anden bien, jugadores que necesita la selección, no sea comparsa de ningún dirigente, llame los que anden en buen momento, Jerry Benson, José Mario Pinto, llame incluso hasta el mismo Rubilio, Arroche, a todos llámenlos. Pero tenga alternativas, no juegue con el prestigio de nuestro país, por favor. Así siéntenlo y díganle, porque ya no podemos aguantar. Ahí están los partidos, 7, 10 y 13 son los que van a disputar. Te jugás 9 puntos ahí, 9 puntos, 2 partidos de local. Ganame 7 y encaminás el barco, Así está la cosa. Mañana vamos a tocar más sobre este tema. Vamos con los goles de la eliminatoria de...